Con su permiso, presidenta. Adelante. Compañeros diputados y diputadas, a nombre del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, me permito realizar la siguiente intervención respecto del dictamen que propone la modificación de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar. Relativo a la obligación del Estado mexicano para garantizar a las personas con discapacidad el acceso a tratamientos y rehabilitaciones, dando prioridad a nuestros menores de 18 años. También se busca reducir de 68 a 65 la edad para acceder a las pensiones de nuestros adultos mayores. Se busca establecer la obligación del Estado mexicano para destinar recursos suficientes, oportunos y necesarios para la pensión de nuestros adultos mayores y garantizar el aumento progresivo de dicha pensión. Y también garantizar el apoyo a nuestros productores agrícolas y pesqueros de mediana escala, así como mantener los precios de garantía para algunos productos de la canasta básica. En la bancada naranja reconocemos que las personas adultos mayores, las personas con discapacidad, nuestros campesinos y nuestros pescadores son un segmento de la población que en nuestro país se han visto incapacitados para desarrollarse de manera plena y sobre todo con igualdad de oportunidades. Aunque sin duda se ha avanzado en el tiempo con la implementación de reformas constitucionales buscando la inclusión de manera integral, privilegiando siempre sus derechos humanos, estas aún han sido insuficientes. Hoy nos encontramos aquí reunidos para abordar un tema de vital importancia para nuestra sociedad, la inclusión y bienestar de quienes más lo necesitan. Nuestros hermanos y hermanas con discapacidad, nuestros adultos mayores, nuestros campesinos y nuestros pescadores, quienes a lo largo de sus vidas han sido pilares fundamentales en la vida de nuestro país. Es por eso que hoy Movimiento Ciudadano está a favor de otorgar este tipo de apoyos e estímulos que permitirán y sobre todo ayudarán a estos grupos vulnerables de nuestra sociedad a contribuir con el bien de sus familias e incorporar a estos grupos a la vida económica y activa de nuestro país. La bancada naranja reconoce que las personas van al frente y sus causas van al centro. Apoyaremos siempre todo este tipo de reformas y lo vamos a decir claro, sin chantajes y sin regateos. Toda ley que contribuya al bienestar de nuestra gente y mejore su calidad de vida, su desarrollo económico, su integración con la sociedad, leyes que respeten los derechos humanos y donde se valore a las personas ante cualquier otro interés, encontrará siempre el respaldo institucional de Movimiento Ciudadano. Así lo hemos y estamos demostrado con la ley Silla, con la jornada laboral de 40 horas y con tener un sistema de cuidados, donde buscamos que nuestra clase trabajadora tenga una vida digna y plena. Si logramos esto, compañeros, créanme que vamos a tener una sociedad mejor. Insisto, poniendo al centro a las familias por el bien de nuestros niños y nuestras niñas. Sin embargo, no dejaremos de observar la necesidad de garantizar la estabilidad financiera para este tipo de programas, ampliar su cobertura y abordar los desafíos existentes. Observamos que hay muchos retos en esta propuesta de reforma, como lo es el establecimiento de precios de garantía a diversos productos como el frijol o la leche, que puede resultar contraproducente y en detrimento de quienes se busca apoyar. Sin dejar de mencionar el grave problema de los intermediarios llamados coyotes que surgen debido a la falta de regulación, su presencia en el mercado de granos y productos agrícolas afecta a los campesinos al grado de vender sus productos a precios aún más bajos. Durante esta administración se cambió el diseño de los programas de bienestar, se amplió la cantidad de beneficiarios, hoy hay 8 programas sociales prioritarios. El monto total asignado alcanza los 646 mil millones de pesos. Frente al 2023, hubo un incremento en el 2024 del 23%. Sin duda, sería ingenuo pensar que este incremento en el 2024 no tenga nada que ver que haya sido un año electoral. Hay que decirlo claro, el Movimiento Ciudadano está a favor de estos programas de bienestar, como discapacidad, adultos mayores, jóvenes construyendo al futuro, entre otros más.
En prácticamente todo se ha demostrado que donde se distribuye dinero en efectivo se ha exhibido moches y sobornos, como cuando los medios de comunicación informaron que campesinos beneficiarios del programa Sembrando Vidas denunciaron que los promotores les pedían un moche mensual del dinero que recibían. No olvidemos tampoco lo sucedido con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se presentaron casos similares de corrupción y abuso de los coyotes a nuestra gente más vulnerable. Tampoco apoyaremos este tipo de programas que fomenten y beneficien a personas no productivas como los famosos ninis, que solo esperan ser beneficiados con este tipo de apoyos. Y mucho menos, si aquí quisiera hacer un énfasis, de este tipo de programas del bienestar, que se usen y se aprovechen con fines electorales. Esto es algo que vivimos en el pasado proceso electoral, donde la gente más vulnerable en campaña nos decía que tenían que votar por Morena, porque si no les iban a votar, a quitar sus programas sociales. Esto es una vil mentira. Hoy la mayoría de estos programas están consagrados en la Constitución y son un derecho humano de las personas. Además, fueron aprobados por todas las fuerzas políticas, entre ellas también Movimiento Ciudadano. Bueno, por casi todas. Qué bueno que unos años después parece ser que todos van a favor de un dictamen como este. Sin duda, la bancada naranja apoyará los programas sociales, pero también hacemos un llamado a que sean parte de una política social que no únicamente resuelva de manera momentánea las carencias de ingreso de la población, sino ataque de fondo sus causas. También exhortamos que exista un marco regulatorio que se ejecute de manera eficiente, buscando la eliminación de los intermediarios y, sobre todo, que exista una correcta rendición de cuentas. Compañeros legisladores, cuando se trata de promover leyes y reformas que busquen reducir la desigualdad y la brecha social en nuestro país, saben que van a contar con el apoyo de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar por el futuro de nuestras generaciones y grupos históricamente olvidados. Cuenten siempre con nosotros. Cuando se trate de legislar por egos personales, caprichos, venganzas, donde no existe el diálogo y la construcción de acuerdo, mejor no seremos parte. Mejor que el futuro y la historia ponga cada quien en su lugar. Concluyo pidiéndoles, compañeros, que lo que hoy y en los próximos días hagamos siempre sea pensando en nuestras próximas generaciones y que sean nuestros hijos y nuestras hijas los que juzguen nuestro actuar, ya sea para bien o para mal. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado.